Vasco Aguirre, esa primera fecha FIFA, y para ti es el regreso a la selección. En algún momento estuviste con el Tata Martino, pero a la vida, en menos de 2 años, está ese Mundial del 2026. ¿Te aferras a esa posición? ¿Te aferras a estar en las convocatorias? Mira, por supuesto que es una de mis metas, pero creo que muchas veces en lo personal me he equivocado de ver más hacia futuro y no aprovechar el presente. Creo que lo único que tengo es esta convocatoria y así tengo que irme, no solo con la selección, sino con Chivas, partido a partido. Tengo la fortuna de cumplir mi sueño, que es estar jugando fútbol, y creo que lo tengo que valorar todos los días. Y por supuesto que de mis sueños más grandes es ir al Mundial, pero no puedo hablar ni siquiera de eso sin antes demostrar y disfrutar cada momento que tenga la oportunidad. ¿Qué puedes aportarle en la cancha y fuera de también a la selección? Mira, yo creo que en la cancha puedo aportar mi dinamismo. Creo que he mejorado muchísimo en mi posición, la he entendido mucho más con la experiencia que tengo, y creo que yo soy un jugador que puede contagiar a sus compañeros con mis actuaciones. Le intento darlo todo y creo que es algo que me identifica. Y fuera de la cancha, apoyar, aprender sobre todo muchísimo de todos los jugadores que hay ahí en la selección, que creo que son de muchísima calidad. Y ¿sabes qué? Yo de donde me toque voy a intentar disfrutarlo y poner mi granito de arena. En ese entendimiento de tu posición que ya hablabas, tienes 2 participaciones de gol, 4-1 contra 1 exitosos en ofensiva, 5 tiros a gol, 15 centros por el costado derecho, también eres en el top de duelos 1 contra 1 defensivos. ¿Qué tanto ha pulido Fernando Gago y su cuerpo técnico tus cualidades? Mira, la verdad es que yo estoy muy agradecido con el cuerpo técnico porque me han dado la confianza de poder seguir teniendo participación en este equipo tan grande y que me lo he ganado. Me han ayudado bastante en lo defensivo y sobre todo como entender un poco más cómo yo puedo impactar en el partido desde mi posición, por dónde puedo entrar, por dónde puedo generar más peligro a la ofensiva y a la defensiva. Creo que su cuerpo técnico tiene como que todo equilibrado porque tiene al Pocho, que es un gran ofensivo, fue un gran ofensivo, y Colucci, que de defensas yo creo que algo sabe y me he intentado apegar a él y escucharlo bastante. ¿Qué tanto te ha cambiado Chivas y qué tanto te ha cambiado también la ciudad? De lo que en algún momento viviste con Pumas, algunas indisciplinas que tú mismo lo reconociste, ¿qué tanto ha sido esa evolución? Mira, yo creo que no solo Chivas, sino la vida me ha ayudado muchísimo. He madurado bastante y Guadalajara solo es, gracias a Dios, el pilar que en este momento me está rigiendo mi vida, y la verdad es que estoy muy feliz, muy contento. Yo quiero estar muchísimos años acá, disfrutando de lo que hago y poder conectar con la gente como lo hago y dar todo de mí cada vez que tenga la oportunidad. Justamente en ese tema de quedarte muchos años, tu contrato finaliza a mediados del 2025. ¿Te ves aquí? ¿Tienes otros sueños? ¿Tienes otros deseos? ¿Quieres hacer carrera larga? ¿Te ves como el Chapo Sánchez? ¿Te ves como el Conde Brizuela? Mira, la verdad es que me encantaría seguir aquí. Me queda un año de contrato. Ya estamos viendo qué es lo que sigue. Yo soy feliz aquí y intento demostrarlo todos los días. Me encantaría retirarme en este equipo, la verdad, y para eso tengo que demostrarlo. No sirve nada hablarlo, sino cada día, cada partido, dar todo para que el club se siga sintiendo identificado conmigo como yo con él. Ya para finalizar, con esas eliminatorias que ahorita platicábamos, del X Cup, de ante el América en semifinales, pero resta todo, prácticamente toda la apertura 2024. ¿Qué puede esperar la afición? Mira, yo creo que puede esperar un equipo que va a mejorar conforme vayan pasando los partidos, un equipo que se sientan identificados con ellos, que va a luchar hasta el final, y bueno, que sabemos que estamos en Chivas, que Chivas pelea cada campeonato, tiene que estar arriba de la tabla siempre, y así va a ser, que el primer paso es liguilla y después pelear el campeonato, que creo que le debemos eso a la afición, nos lo debemos nosotros y se lo debemos al club. Esa 3 estuvo muy cerca de llegar hace prácticamente un año. ¿Llegará pronto? Estoy seguro que así será y este es buen año para intentarlo y lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias.